Sí, pues contarles que un hombre de aproximadamente 75 años de edad falleció en los exteriores del mercado Santa Clara, esto en el centro norte de Quito. Según las autoridades que realizaron el levantamiento del cadáver, se trataría de un posible caso de COVID-19. Veamos. Aparentemente, el hombre de 75 años de edad se habría desplomado en la puerta de ingreso al mercado de Santa Clara en el centro norte de Quito. Fueron los vecinos del sector quienes dieron aviso al ECU 911 al tratarse de un posible caso de COVID-19. Bueno, el cadáver presenta ya rigidez, tiene algunas livideces, producto mismo de la asfixia a la cual le causó la muerte según el criterio médico. Dio sospechoso a COVID. Según las primeras versiones, el ciudadano vivía solo, trabajaba como cuidador de carros y tenía varios problemas de salud. Tiene antecedentes de salud como son la próstata y también estaba colocado una sonda. Para este caso se activaron los protocolos de bioseguridad. La empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos se encargó de la desinfección del sitio, mientras que el equipo de criminalística de la Policía Nacional procedió al levantamiento del cadáver, el cual no pudo ser identificado. Razón por la cual sus huellas digitales o necrodactilias serán remitidas a medicina legal. ¿Qué se hará cargo de la disposición final? Que en este caso, al ser una persona que es un NN, se procede a la inhumación correspondiente. Por lo que al sitio acudió un vehículo de una funeraria para los procedimientos correspondientes, mientras que los vecinos y quienes trabajan en el sector se mostraron preocupados, ya que no es el primer caso que se registra con las mismas características. Bastante preocupante porque nosotros aquí trabajamos cerca y estamos expuestos y estamos súper asustados, la verdad. Pero sí preocupa la situación, o sea, la verdad no, toda la gente no toma la medida necesaria. Hasta la fecha, Quito registra 18 muertes en las calles, 3 confirmados por COVID-19 y 15 son presuntos casos. Informó Priscila Cadena.